Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es 18 de noviembre, un día que en materia política viene marcado por la comparecencia del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados para hablar de forma monográfica sobre el empleo con la intención de mandar un mensaje de tranquilidad a los 4,5 millones de personas que no tienen trabajo en estos momentos. Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde Zapatero ha comparecido a petición de los grupos políticos de la Cámara Alta para explicar la situación del desempleo en España. El jefe del Ejecutivo ha anunciado un plan de acción para los próximos 15 meses y que contendrán todas las medidas ya anunciadas por el Gobierno, aunque la única novedad ha sido la extinción de 14 empresas públicas y la fusión de otras 24, lo que va a suponer acabar con 450 puestos de trabajo. Como tuve la oportunidad de señalar, cuando se hicieron públicas, el Gobierno valora estas cifras con la máxima cautela, porque la mejora es aún tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia. Lo hace también con preocupación, porque el número de desempleados sigue siendo inasumible, y lo hace, desde luego, sin la menor actitud complaciente, dada la magnitud de la tarea que nos queda por delante para revertir la pérdida de puestos de trabajo que ha traído consigo la crisis. Pues el líder del PP, Mariano Rajoy, ha exigido a Zapatero que renuncie al cargo para no seguir imponiendo sus errores. Para el presidente del Partido Popular, Zapatero debe abandonar ensoñaciones como proyectos de economía sostenible o el de la economía verde y retirarse del cargo, aunque la ley no le obligue cuanto antes penetre esta sencilla idea en su cabeza, ha dicho, será mejor para todos. Yo me dejaría de ensoñaciones, señoría. Soñaba usted con el paraguas fallido de la presidencia europea. Soñaba con que el tiempo corriera a su favor. Soñaba con el plan E. Soñaba con la economía sostenible. Soñaba con la economía verde. Deje ya las ensoñaciones, señoría. Un gobernante que fracasa tiene la obligación moral, la tiene, de renunciar a seguir imponiendo sus errores. Un gobernante democrático sabe que cuando se equivoca tanto como usted lo ha hecho y con tan graves consecuencias, debe retirarse aunque la ley no le obligue. Y el problema del paro parece no ser el único al que se tiene que enfrentar el presidente del Gobierno, que desde Europa también le han dado un toque de atención en cuanto al sistema de pensiones. La Unión Europea ha recomendado a España que tome medidas para asegurar la sostenibilidad de su sistema de pensiones más allá de 2030, ya que cree que no es suficiente con retrasar la edad de jubilación. La recomendación queda recogida en un informe conjunto sobre pensiones elaborado por los Comités Europeos de Política Económica y de Protección Social, respaldado hoy en Bruselas por el Consejo de Ministros de la Unión. En el informe se afirma que la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno español el pasado mes de enero está justificada para asegurar la estabilidad financiera de las cuentas públicas. Según ha informado el Ministerio de Trabajo, Bruselas afirma en el informe que el envejecimiento demográfico del país y las presiones añadidas por la crisis cuestionarán esta posición en los próximos 50 años. Les contamos más cosas de inmediato, repasamos antes otros asuntos del día. La activista catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez, de la Asociación Residencia Saharaui, han llegado a España tras ser expulsados del Sáhara por Marruecos. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, no ha logrado hoy un compromiso por parte del presidente del Gobierno para refinanciar la deuda del ayuntamiento. La aparición de un testigo da a luz el caso de Antonio Meño. Su familia lleva luchando 21 años porque se haga justicia tras una intervención a Meño que lo dejó incapacitado. Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde Zapatero ha comparecido a petición de los grupos políticos de la Cámara para explicar la situación del desempleo en nuestro país. El jefe del Ejecutivo ha anunciado un plan de acción para los próximos 15 meses y que contendrán todas las medidas ya anunciadas por el Gobierno. La única novedad que ha presentado Zapatero es la extinción de 14 empresas públicas y la fusión de otras 24, reduciéndose 450 puestos de trabajo. El plan incluye además el desarrollo de la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones.
pensiones, entre otras medidas anunciadas. Este plan para los próximos 15 meses contempla también la ley de servicios profesionales, así como la ley de economía social. Por último, Zapatero ha firmado la inclusión de la nueva agenda social, que incluye la reforma de la formación profesional. Tras la reiteración de las medidas ya anunciada por el Gobierno tiempo atrás, en la sesión Zapatero ha admitido que la recuperación económica es tan débil que puede sufrir una marcha atrás, así que ha afirmado que hay que tener cautela. El Gobierno valora estas cifras con la máxima cautela, porque la mejora es aún tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia. Lo hace también con preocupación, porque el número de desempleados sigue siendo inasumible. También el jefe del Ejecutivo ha asegurado que no retrocederá en su propuesta del sistema de pensiones y que la recuperación es lenta e incierta en su progresión, convirtiéndose el paro en víctima de la crisis económica. Porque en efecto, señorías, el paro es sin duda el peor rastro que deja la crisis, la expresión más clara y tangible en términos individuales y colectivos. Tras su intervención, Mariano Rajoy ha contestado con un discurso rompedor en el que ha vuelto a pedir elecciones generales. Asimismo, ha asegurado que el presidente heredó un país próspero y lo deja en la ruina. Heredó usted un país próspero y lo deja en la ruina. Se le dejó al alcance de la mano el pleno empleo y ha sembrado España de familias en paro. Ciertamente no es usted el primer socialista que lo consigue, pero me gustaría, por el bien de los españoles, que fuera el último. Esto es un mérito personal suyo, señor Rodríguez Zapatero. No le queda ni el consuelo de culpar a una crisis de la que no se ha librado nadie. El Popular ha instado a Zapatero a reconocer que ha fracasado y no continúa imponiendo sus errores. Cambió de ministros y nos dijo: este gobierno es el de la recuperación definitiva. Al parecer, los anteriores anuncios de recuperación eran tentativos. ¿Qué pensaría usted del gobernante que hubiera estado cortejando con estos camelos al oído de los españoles? Porque este es el tema. Sobre las cifras del paro, el líder ha asegurado que precisan una incompetencia concienzuda, voluntariosa y perseverante. Asimismo, ha criticado el despilfarro en planes improductivos. El año del gasto alegre y el endeudamiento masivo. ¿Para qué? Para nada. ¿Cómo se llama en castellano el dispendio que se hace sin freno y sin fruto? ¿Dilapidación? ¿Derroche? ¿Despilfarro tal vez? Lo que usted prefiera. Rajoy ha finalizado su intervención igual de contundente y ha resumido que Zapatero está en el foco de todas las desconfianzas. Ha calificado su discurso como variable y con numerosos vaticinios fallidos, y le ha pedido que no prolongue esta agonía 18 meses más. Pues la Unión Europea ha recomendado a España que tome medidas para asegurar la sostenibilidad de su sistema de pensiones más allá del año 2030, ya que cree que no es suficiente con retrasar la edad de jubilación. La recomendación queda recogida en un informe conjunto sobre pensiones elaborado por los Comités Europeos de Política Económica y de Protección Social. Bruselas afirma en el informe que el envejecimiento demográfico del país y las presiones añadidas por la crisis económica cuestionarán esta posición en los próximos 50 años. Retrasar la edad de jubilación no es suficiente. La Unión Europea cree que España debe hacer algo más si quiere mantener su sistema de pensiones más allá del 2030. Es lo que dice un informe de expertos aprobado por el Ecofin, teniendo en cuenta que España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y que el número de pensionistas se doblará probablemente de aquí al 2040. Elena Salgado le ha dado la vuelta y ha querido ver el lado positivo, y es que el informe reconoce la solidez del sistema de pensiones al menos hasta el 2030. A partir de ahí ha reconocido que es necesaria una reforma. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya ha dicho que la propuesta del Gobierno llegará entre marzo y abril del 2011. La Comisión del Pacto de Toledo intensificará sus trabajos para tener listas sus recomendaciones antes de final de año. Y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, no ha logrado hoy un compromiso por parte del presidente del Gobierno para refinanciar la deuda de su ayuntamiento. Gallardón ha advertido que repercutirá en el pago a los proveedores. El alcalde ha asegurado, en cambio, que no se verá afectado el pago de las nóminas del ayuntamiento. No hubo acuerdo entre el alcalde de Madrid y el presidente del Gobierno en su cita en Moncloa, y el regidor de la capital ha advertido que repercutirá en el pago a los proveedores.
Alberto Ruiz Gallardón no ha logrado el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero para refinanciar la deuda del ayuntamiento. La petición era que se pudiera refinanciar hasta el 80% de los vencimientos, algo que respalda la Federación de Municipios y Provincias. Es evidente que lo que sí produce esta situación son unas tensiones de tesorería que lo que nos obliga es a retrasar los pagos a proveedores. Y por lo tanto no afecta a las nóminas del ayuntamiento, no afecta al gasto corriente, a la vida interna del propio ayuntamiento, pero sí afecta a la deuda comercial. Sí ha conseguido el alcalde la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30 por el ayuntamiento. El alcalde madrileño ha dicho que seguirá intentando que el gobierno cambie de idea y mientras tanto mantendrá el recurso contra la norma que impide la refinanciación presentado ante el Tribunal de Justicia de Madrid. Las principales empresas españolas facturan ya el 28% en Latinoamérica, pero los gestores de fondos de inversión españoles apenas dedican un 2% de su patrimonio a la región. Así lo revela hoy el presidente de Bolsas y Mercados Españoles, Antonio Zoido, en la inauguración del foro LatiBex. El 12º foro LatiBex en Madrid ha sido el escenario desde el que se ha alentado a las empresas a invertir en América Latina. Las grandes compañías españolas ya lo hacen. Como ha destacado el presidente de Bolsas y Mercados Españoles, Antonio Zoido, el 28% de la facturación de las empresas del IBEX viene de esa zona. Pero falta la inversión de las pymes. El director general del Banco Santander, Francisco Luzón, ha enviado un mensaje a la pequeña y mediana empresa que aproveche las oportunidades de la región. Crecerá 2 o 3 veces más que España en los próximos años. Para estas empresas Latinoamérica puede ser la gran oportunidad y para la economía española ser un motor de crecimiento de vital importancia estratégica y económica en el inmediato futuro. Para el otro gran banco español, el BBVA Latinoamérica es un motor de crecimiento a medio y largo plazo por la estabilidad de la zona y por el auge de la clase media. Lo ha dicho su consejero delegado Ángel Cano. Esperamos que más de 100 millones de latinoamericanos pasen el umbral de los 10.000 dólares al año, lo que sin duda va a implicar el desarrollo de mercados de bienes de consumo y la demanda de otros servicios como los financieros, los sanitarios, etcétera. La recuperación de la región es más fuerte que la del resto del mundo, según ha dicho el presidente de Telefónica, César Alierta. No vemos absolutamente ninguna burbuja. Todavía pensamos que las valoraciones en América Latina están por debajo de lo que tendrían que estar. Latinoamérica ha sido el apoyo de las empresas españolas durante la crisis. Para el presidente de Gas Natural, la zona ha dado una lección a los países desarrollados. Endesa, en palabras de su presidente, ha salido reforzada por la aportación de sus filiales en ese continente. Y les hablamos ahora de la quinta edición de Expo Pyme, inaugurada hoy en Sevilla. Un encuentro donde se ha recordado que las pequeñas y medianas empresas en España son un escalón que va en crecimiento y evolución, aunque se tengan que enfrentar en esos momentos a la dura situación económica que atravesamos. Más de 7.000 profesionales y un centenar de empresas expositoras se dan cita en este foro. Queda inaugurado el Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Expo Pyme 2010. Se trata de la quinta edición celebrada que este año tendrá lugar entre hoy y mañana en el Palacio de Congresos de la capital andaluza. Desde sus inicios en 2006, la participación en este evento ha variado entre 4.200 asistentes en su primera edición hasta un récord de 7.200 participantes. Estela Gallego, la directora general de Pymes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha expresado su satisfacción por la participación del Ministerio en el foro. Gallego ha recordado que España es un país con un gran número de pymes, destacando que en estos momentos la creación y el crecimiento de estas empresas cobra especial relevancia. Además, ha transmitido que el Ministerio está trabajando en diferentes programas para potenciar que ese crecimiento genere empleo de calidad, programas que serán sufragados por líneas de financiación que, según Gallego, no se verán afectadas por el recorte presupuestario. Nosotros, las administraciones, lo mismo que las empresas, nos tenemos que reinventar, tenemos que innovar, tenemos que hacer ajustes. Hemos prescindido de unos programas para potenciar otros, para potenciar precisamente estas líneas de financiación y de apoyo al crecimiento en las que estamos poniendo al crecimiento y a la creación de empresas en las que estamos concentrando todos nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Estela Gallego ha recordado que las pymes de España suelen ser más pequeñas que las europeas, algo que puede ser negativo ya que el tamaño puede ir asociado a debilidades de organización o de falta de recursos y financiación. Sin embargo, ha defendido la importancia de que consideremos que ser pyme es un escalón transitorio a la evolución y el crecimiento.
Por su parte, Marta Raspal, directora de Expopyme, ha expresado que en esta edición se ha apostado especialmente por la formación y el autoempleo, favoreciendo además la participación de empresas más pequeñas. Hemos pretendido que este año, en vez de asistir a empresas grandes, lo que se fomentase era la participación de la empresa pequeña. Todos sabéis que los costes de participar en un foro comercial pues siempre son elevados. Entonces hemos promovido el que las instituciones más grandes eligiesen a una serie de clientes de los cuatro sectores estratégicos de agroalimentación, turismo, construcción y comercio para que una selección de sus clientes tuviesen esta oportunidad. Un encuentro en el que se esperan más de 7.000 profesionales y un centenar de empresas expositoras con el fin de favorecer e impulsar la competitividad de las pymes. La activista catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez de la asociación Resistencia Saharaui han llegado al aeropuerto de Gran Canaria tras ser expulsados del Sáhara por Marruecos. Han dicho que han sido testigos de un genocidio en el Aaiún. Los dos activistas, que llegaron con media hora de retraso a la isla en el mismo vuelo en el que viajaban los periodistas de Antena 3, igualmente expulsados en el Sáhara, han solicitado ante los informadores que se produzca una urgente intervención del Gobierno de España y del Consejo de Seguridad de la ONU. Los activistas pro-saharauis Isabel Terraza y Antonio Velázquez han llegado esta tarde al aeropuerto de Gran Canaria después de ser expulsados del Sáhara por Marruecos. Ambos se encontraban en buen estado de salud y ante las cámaras han relatado lo que para ellos ha sido un genocidio. Así lo contaba el mexicano Antonio Velázquez. Ha sido ver una ambulancia llena de muertos, llena de féretros. Y es muy fuerte, nosotros en el lugar donde estábamos no lo podíamos contar, nosotros estuvimos solos en una casa. Solamente un chico nos llevaba ciertas cosas para comer. Es urgente, por favor, que intervenga el gobierno de España para frenar esta barbarie. Una intervención que también exige su compañera Isabel, que ha confesado sentirse decepcionada. Decepcionados, sentimos muchísima rabia, muchísimo dolor por la indiferencia del gobierno español y porque todavía no haya intervenido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque realmente nosotros hemos sido testigos de este genocidio. Hemos podido escuchar los gritos de la tortura. En el mismo avión en el que han viajado ambos activistas también venía un equipo de periodistas de Antena 3. Con banderas del Frente Polisario y gritos de libertad, todos ellos han sido recibidos en el aeropuerto por un grupo de saharauis. Y la madre de Antonio Meño Ortega, el hombre que lleva más de 20 años en coma tras someterse a una intervención de cirugía estética, confía en que ahora sí se haga justicia. Juana Ortega ha expresado su alegría especialmente por el hecho de que el tribunal reconozca que la declaración de un nuevo testigo, un médico en prácticas que aseguró que el anestesista se ausentó durante la intervención practicada a Meño, pone de manifiesto una maquinación fraudulenta de las pruebas. Juana Ortega aún no se puede creer que después de 20 años el caso de su hijo vaya a ser revisado, pero así es. El Tribunal Supremo ha ordenado que se celebre un nuevo juicio civil sobre el caso de Antonio Meño, el hombre que entró en coma después de someterse a una operación de cirugía estética. Creo que ha sido, digamos, un triunfo, entre comillas, pero no solamente mío, sino de todos los españoles que se tienen que estar orgullosos de que ya de por una vez se les ponga trabas a la maldad que se tiene con las personas de clase humilde como soy yo. El Supremo ha tomado esta decisión tras la vista celebrada hace unas semanas en la que declaró un nuevo testigo. Se trata de un médico en prácticas que estuvo presente en la operación y que afirma que el paciente entró en coma porque el tubo por donde respiraba se desconectó y el anestesista estaba fuera del quirófano en ese momento. Las demandas por negligencia médica que presentó la familia en su día fueron rechazadas y tuvieron que pagar 400.000 euros por las costas del proceso. Desde entonces viven acampados en esta plaza madrileña para pedir justicia. Mañana volverán a casa. Y un hombre de 35 años ha muerto al chocar frontalmente la furgoneta que conducía con un autobús de línea regular que cubría el trayecto Loeches-Madrid. 9 pasajeros y el conductor del autobús han resultado heridos de distinta consideración en el siniestro. El cuerpo sin vida del conductor de la furgoneta, una Mercedes-Benz Vito, tuvo que ser liberado por los bomberos al quedar atrapado. Asimismo, los bomberos tuvieron que rescatar a 5 personas que viajaban en el autobús que quedaron también atrapadas. De las 10 personas atendidas por el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid y trasladadas a hospitales, presentaban lesiones de pronóstico reservado y 6 heridas leves.
Y la Policía Nacional ha incautado más de 16 toneladas de rodamientos industriales falsificados. Han sido intervenidas en empresas de Guipúzcoa, Álava y Madrid. En la operación han sido detenidas 3 personas y otras 5 imputadas por delitos continuados contra la propiedad industrial. Son rodamientos falsos, su destino todo tipo de medios de transporte, aplicaciones industriales y maquinaria pesada. Se trata de una pieza clave en el mecanismo de movimiento de motores, como es el caso de trenes, aviones y barcos. La falsificación es además de muy baja calidad, ninguna de ellas ha pasado control alguno, y de ahí que su uso habría puesto en serio peligro la seguridad de miles de personas. Una operación policial desarrollada en Guipúzcoa, Álava y Madrid ha permitido el hallazgo de más de 16 toneladas de estas piezas, que abarcan todo el espectro de rodamientos que se puede encontrar en el mercado. Estaban almacenadas en naves pertenecientes a 6 empresas, en las que la policía ha detenido a 3 personas como responsables directas de su fabricación y comercialización, aunque hay 5 más imputadas por delitos continuados contra la propiedad industrial. Y polémica en Estados Unidos por la filtración de los escáneres corporales a Internet. En principio, después de la controversia generada por el uso de los escáneres corporales en aeropuertos y otras instalaciones, con la promesa de que dichas imágenes no se harían públicas, salen a la luz 35.000 fotos guardadas precisamente por los funcionarios estadounidenses. No se pueden grabar, no se pueden imprimir y no se pueden enviar por Internet. Pero se puede. En la red figuran ya 100 fotografías obtenidas con un escáner corporal 3D como el de los aeropuertos. Es desagradable exponerte delante de tanta gente, es como si te registraran. No es una crítica aislada al uso de esta tecnología para reforzar la seguridad en los vuelos, aunque para ahora la administración estadounidense para la seguridad en el transporte no va a renunciar a ellos. Si me preguntas si entiendo las reticencias de la gente, mi respuesta es sí. Si me preguntas si voy a cambiar los protocolos, es no, porque los últimos informes de los servicios de inteligencia muestran que los terroristas pretenden precisamente matar a personas en pleno vuelo. Las imágenes publicadas por la página web especializada Gizmodo muestran desnudos a los empleados de un juzgado de Florida. Se han mostrado solo 100 de las 35.000 existentes. Y Alemania eleva el nivel de alerta terrorista. El gobierno ha ampliado la seguridad y vigilancia en puntos estratégicos como estaciones y aeropuertos. Según el gobierno alemán, se trata de un plan preventivo ante posibles atentados. Alemania, del peligro en abstracto a la amenaza real. Las autoridades germanas han reforzado la seguridad en aeropuertos y estaciones de tren como medida preventiva de un posible atentado. El ministro del Interior afirmó el miércoles que la posibilidad de un ataque a corto plazo es real. Más policía en las calles es la medida disuasoria que propone Berlín. No hay razón alguna para el pánico o la histeria, pero sí pedimos a la ciudadanía que informe a la Policía Federal sobre actitudes sospechosas y objetos abandonados como maletas o bolsas. El jefe de la Policía Federal hizo el anuncio en la estación central de Berlín. Al-Qaeda declaró a Alemania como un objetivo en 2009 por la participación militar de este país en la misión internacional de Afganistán. Y vamos a conocer de inmediato la previsión del tiempo para las próximas horas. Y un frente llega el viernes por la tarde y dejará lluvias en el norte y centro peninsular. No se descarta que a lo largo del día vayan creciendo estas nubes, que serán más abundantes en el tercio norte, aumentando el grado de nubosidad según nos movamos hacia el extremo occidental. Las temperaturas de mañana serán ligeramente más altas, eso sí, los valores máximos rondarán los 24 grados en Sevilla y Córdoba. Precisamente en Andalucía la lluvia llega este viernes por la tarde y dejará precipitaciones en el norte y centro de esta comunidad. Las temperaturas se mantendrán, los valores máximos rondarán los 20 y 24 grados.
Teatro Clásico en Sevilla con Alfonso Zurro, la dirección y la dramaturgia de Antonio Álamo. Estrenan hoy en el sevillano Teatro Lope de Vega una versión contemporánea de Carmen, basada en el mito de la novela de Prosper Mérimée, pero más humana y auténtica, más actual y que no abusa de los tópicos. Esta nueva producción sobre el mito de Carmen que presenta esta compañía fundada en 2005, presentado hoy, la podrán disfrutar durante 10 días en el Lope de Vega hasta el 28 de noviembre dentro del programa Mitos de Sevilla. Con la dirección de Zurro y la dramaturgia de Álamo, director de Lope de Vega, una garantía de éxito según la delegada de Cultura del Ayuntamiento sevillano, Maribel Montaño. Es el quinto montaje del Teatro Clásico de Sevilla con la escenografía del primer nivel de Kurt Allen, María José Castañeda en el personaje de Carmen, Mocho Sánchez, Jorge Lora o Juan Montilla. Y el director de cine Jan Van Maher, que ha inspirado a realizadores como Tim Burton, convierte la animación en poesía. Coincidiendo con la apertura de la quinta muestra de cine europeo Ciudad de Segovia, el cineasta marcado por el surrealismo y lo absurdo muestra desde hoy todo su universo en esta exposición. Marionetas para crear un clima de pesadilla o muñecos en posturas de lo más surrealistas. Así son las animaciones de Janes Bachmacher, el director de cine checo que ha presentado hoy en Segovia la exposición Transmutación de los Sentidos, coincidiendo con la apertura de la quinta muestra del cine europeo Ciudad de Segovia. Este maestro de la animación contemporánea desea que el público pueda ver y tocar los objetos que utilizan sus films. No me considero director de cine ni autor de obras de animación, ha explicado el artista. Hay una sola poesía, independientemente del enfoque en el que la tomemos. La muestra también incluye collages y pinturas de un creador que ha profundizado en casi todos los ámbitos artísticos. Inspirado en figuras como Lewis Carroll o Tim Burton, el autor checo ha conseguido que nadie se quede indiferente ante su forma de ver el mundo. Y antes de marcharnos, invitarles al Castillo de Santa Catalina en Cádiz, donde estas piezas procedentes de Panamá simbolizan la creación del mundo, geometrías y formas mitológicas. La muestra la podrán disfrutar hasta finales de noviembre. Esta es una pieza única, son molas, provienen de Panamá y están hechas a mano por las mujeres de la tribu de los Cunas. Ahora están en el Castillo de Santa Catalina gracias a la mediación de la Fundación Llopis hasta el próximo 28 de febrero. Las piezas artesanales son parte de la tradición de descendientes directos de los indígenas caribeños. Hasta 7 telas superpuestas que simbolizan la creación del mundo dan lugar a esta explosión de color. Apenas un siglo de historia, antes pintaban sobre sus cuerpos, han dado lugar a una de las señas de identidad más consolidadas de este pueblo que mantiene una cierta independencia política y social con Panamá. Geometrías, laberintos, el perfil de las costas o la vegetación forman parte de esta representación artística, piezas museísticas y un trozo de una cultura ancestral que ahora podemos descubrir y aprender a respetar. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, está en la mesa. Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.